Uf. Ay, mi colita. Angry Rooty Gamer. Pim pim piripim. Bueno, amiguitos, ya logré conectar esta cosa a la televisión. ¿Les parece que juguemos? ¡Sí! Además, vamos a probar cómo va el video y todo. ¡Sí! Chido, ¿no? Vamos a grabar un jueguito. ¡Ah! ¡Hora de hacer el catálogo de la sub! A ver... ¡Ja! 400 juegos en uno que se repiten en algunos, sí. ¿Qué es esto? ¿Adivinen qué es? ¡Así es! El juego que... el pingüino que corre por el trabajo. Sí, más va en la Antártica, obviamente. A ver, vamos a hablar de una cosa y un dato curioso. Primero, este juego, esta versión jamás salió de Japón. Esta es la versión de Famicom, la versión japonesa de la Nintendo NES. Y por alguna razón, la única versión que sí salió a América fue la de ColecoVision. Nació en 1984, por alguna razón. Y esa es la única, literalmente. Y esta es la más conocida por todos los polistanieros, sí. Sí, Konami tiene esa manía de sacar cosas para Japón. Solo hasta que llegó Gradius para NES. Qué curioso, ¿verdad? Viene Windows Contra y está. Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues trata de un pingüino que corre porque, bueno, puede perder un vuelo, tal vez. Y salta, y salta, y salta a hoyos. Y eso se trata. Donde tiene que recoger peces, saltar... ¡Ah! Y saltar hoyos muy altos. Y recoger muchas flechas. Nah, banderas. ¡Y vuela! Así es. Vuela, y vuela, y vuela. Debo recalcar un aspecto muy importante. Los hoyos gigantes molestan bastante y las focas también. No manches, las focas son tu mayor enemigo y el único animal aparte de ti que hay aquí. Sí, saltas y saltas, pero ¡pum! Una pinche foca se atraviesa de ti y te arruina el camino. Y créeme, las focas son más molestas de lo que parecen, de verdad. ¡Pum! Así es. Algo que hay que recalcar es que tienes un límite de tiempo. Sí, dificultad agrandada. ¡Ah! Sí, esto es malo, muy malo. De hecho, la música del juego es de Skater Waltz, una música muy clásica. ¿Y qué pasa cuando llega al final del nivel? Ah, pasa esto. Llegas como una especie de puerto y aparece un país random. ¡Francia! Sí, geografía en un juego de Konami, genial. ¿Y qué pasa cuando llegas al final? Nada. Pero los niveles tienen aspectos similares, alguien con diferente color, más dificultad y más anchura de kilómetros. Sí, este juego es infinito e impasable. Fin. Y bueno, ¿qué podemos decir de este juego? Bueno, es un juego de mis favoritos de la NES y de la Famicom. Y más importante, este juego jamás salió de Japón, así que debe ser reconocido como un juego de Konami muy viejo. Técnicamente fue como el segundo juego de Konami jamás lanzado en la NES. O la Famicom. Sí, Rusty. Y más importante... está bien, la música está decente. Los gráficos están normales. La jugabilidad está medio repetitiva, pero... un juego normalito. Adiós, amiguitos. Las focas chingan tu vida. Peta el pingüino 2020.